Estoy pensando en dejarlo. Estoy cansado. Estoy cansado de luchar en vano contra un crimen que se renueva cada día. Puede que la justicia tal y como la conocemos está a punto de extinguirse. Pero solo los que creemos en ella seremos capaces de perpetuarla. La sociedad cambia y la justicia debe cambiar con ella. Pero ante una sociedad que cambia, la justicia debe responder. No esconderse de los problemas que no puede afrontar. La justicia no son abogados, ni jueces, ni burocracia. La justicia nace en aquellos que creen en ella. Y no morirá mientras una sola persona esté dispuesta a luchar por ella. Pero todos los días es lo mismo. Cada vez que un criminal es tomado por inocente, me siento un poco más lejos de la justicia. ¡Hola, chicos! ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Una violación. ¿Otra? Sí, y con esta van 5 en la última semana. ¿Cuántas has dicho? 5. Por el culo te la enco. Tenemos que estar tratando con un violador en serie. No. Es una violadora. ¿Cuál es el perfil de la sospechosa? El bueno, el derecho. Interesante. Aunque bueno, tenemos más de una sospechosa. Estas tres se parecen, pero esta tiene algo distinto. Suposiciones y conjeturas, eso no son pruebas. ¿Quieres pruebas? Pues toma pruebas. La encontramos en el lugar del crimen. ¿Y eso qué significa? No lo sé, no soy traductor. Háblame de las sospechosas. En primer lugar tenemos a Sara Noriega. En paro, estuvo 3 años en Chirona. ¿Chirona? Eso está cerca de Soria, ¿no? No, me refería a la cárcel. También tenemos a Thelma Fitt, una narcotraficante de poca monta con delitos menores. ¿Pero menores, menores? Menores, menores. ¿Muy menores? Muy menores. ¿Pero menores en qué sentido? En el menores. O sea, que no son mayores. No, menores. Ah, menores. ¿Qué más hay? También tenemos a Coral Oruña. No tiene antecedentes, pero varios testigos la vieron rondar la escena del crimen y coincide con la descripción. ¿Y cuál es la descripción? Es una chica. ¿Y qué es una chica? Como tú y como yo, pero con más y más y menos... Creo que lo entiendo. La última sospechosa es Marcia Wellington, y es pelirroja. Lo he entendido todo. Todas las chicas siguen el mismo perfil, el mismo patrón. ¿Te refieres a la declaración de aquel taxista borracho? Me avisaron de que había un cliente en la octava con Port Avenue, así que fui a recogerle. Entonces vi a la chica. ¿Podría describirla? Era morena, como 1,70 m. Llevaba unos vaqueros y una camiseta de tirantes blanca. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? A medio camino me dijo que parara el taxi, y cuando le informé de mis tarifas, se abalanzó sobre mí y me violó en repetidas ocasiones. Según la descripción que da el taxista, creo que la que más se asemeja es Sara Noriega. Pero no puede ser, tenemos testigos que era una versión totalmente diferente. ¡Tío, fue alucinante! Se abrió la puerta de ese taxi, tío, y se bajó el demonio, tío. Estaba rodeado de fuego, fue alucinante, tío. ¿Puede describirnos a ese diablo? Era muy alto, era casi como usted, o como esa jirafa.
No lo recuerda y tenía el pelo en llamas, era fuego frío. ¿Pero qué vio usted exactamente? El diablo cogió un sable de fuego y se empezó a batir en duelo con Jesucristo. Pero de repente llegó Winnie the Pooh y les arrancó la cabeza y se comió sus cuerpos, tío. ¡Tío, no puedo! Tranquilo, ya le avisaremos si necesitamos algo más. ¡Dense prisa! ¡Vienen a por mí! ¡Coño de mierda! ¡Vienen por mí! Pero ese testigo no es fiable. Además, solía como la noción de los antivicios. ¿Estás insinuando que mi hermano es un drogadicto? ¿O una puta? Por supuesto. Además, hemos encontrado una colilla en la escena del crimen. Y Sara fuma. ¿Y has hecho la prueba del ADN? No, al laboratorio. Estos resultados son inconcluyentes. Al despacho. Inconcluyente. Aunque si lo lees al revés. ¿Neyulokni? Exacto, el nombre de aquel taxista. Descríbanos lo que pasó. Estaba haciendo la ronda, como de costumbre, y me avisó por radio un 32-24-28-16. ¿Y qué significa eso? No preguntes. Los taxistas inventan números para parecer importantes. O sea, como nosotros. Entonces recogí a la chica, rubia, 1,80 m, con unas caderas, ¿qué te voy a contar yo a ti? Un momento. ¿No se supone que la chica que abusó de usted era morena? ¿Abusar de mí? No, no, yo solo he venido aquí a renovar el DNI. Pero ese hombre ni siquiera está relacionado con el caso. ¿Pero y si lo estuviera? En ese caso sí lo estaría. Pero no lo está. ¿Pero y si lo estuviera? No obstante, tenemos un testigo que nos dará información. ¿Puede describir a la sospechosa? Pues era una chica rubia. No, era pelirroja. No, era moreno. No, era castaño. Y llevaba una camiseta azul de Hello Kitty por solo 19,95. Todavía me arrepiento. Perdóname, ¿ha dicho arrepentirse? ¿Arrepentirse de qué? De no haberme la comprado. Era un ofertón. Por favor, céntrese en la sospechosa. ¿Sospechoso? ¿Qué sospechoso? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está mi mamá? ¿Quién soy yo? ¡Ah! Este testimonio apunta claramente a Thelma Fint como principal sospechosa. Pero no aporta nada. Podría ser cualquiera de las otras. Es que no lo puedes ver. Sigo pensando que la culpable es Sara Noriega y tengo testigos que apoyan mi teoría. Apoyo su teoría. Interesante. ¿Tienes algo más? Por supuesto. Por favor, cuéntanos los hechos. Bueno, pues estaba yo saliendo del Zara de comprarme una camisa buenísima cuando esta chica, muy mona, me paró. ¿Y entonces qué fue lo que le dijo? Bueno, pues no me acuerdo porque sus zapatos eran tan horteras que ni escuché lo que me dijo. Bueno, ¿y a dónde la llevó? Bueno, pues a una boutique, porque ir por ahí así vestido debería ser delito. Pero esta chica abusó de usted, ¿no es cierto? De mí y del buen gusto, o sea, ¡buah, qué horror! Esos zapatos de los que hablaba la chica rubia coinciden con las huellas que encontramos en la escena del crimen. Además, tiene la misma estructura ósea que el pie de Sara. Deja de acusarla solo porque sea tu exmujer. Tú solo la defiendes porque ahora es la tuya. Mentira, ayer me dejó por Zoilo Pamundi. ¡Omagachu! No tengas tanta prisa. Recuerda que te estoy con el azar. Sé que es difícil, pero tiene que contarnos lo que pasó. Estaba buscando chicas atractivas para forzarlas a tener relaciones sin consentimiento, y cuando la vi, paré. ¿Y fue entonces cuando la subió al coche? No, ella me pidió que la llevara a la estación.
En ese momento le vio en repetidas ocasiones sin piedad alguna hasta que no tuvo más remedio que gritar desconsolado suplicando que parara. ¡Sí! Necesitamos que describa con detalle el momento en el que le violó en repetidas ocasiones sin piedad alguna, hasta que no tuvo más remedio que gritar desconsolado suplicando que parara. ¡Oh, Dios mío! Esto me parece interesante, porque con semejante mazada, solo correr a Bruña, cinturón negro de Fensui, podría doblegarle. Eso solo puede significar una cosa. Fue Thelma Fint. ¿Thelma Fint? ¿La misma Thelma Fint que en 1985 atentó contra la vida del presidente Branigan? No, esa fue Vilma Fint. ¿La misma Vilma Fint que vive en una casa de piedra, en Rocadura? No, esa es Vilma Picapiedra. Ah, ¿la misma que compuso I Can Get No Satisfaction? No, ese es Mick Jagger, de los Rolling Stones. Pues no sé de quién me hablas. De esta. Ah, pero ese no es Mick Jagger. Creo que lo mejor será que probemos con otro testigo. Y cuando llegó el vampiro, tuvo que enfrentarse al hombre lobo porque la mujer a la que amaba estaba en sus brazos. Déjese de películas, háblenos de la chica. Y entonces vi a la chica, rubia, 1,80 m, con unas caderas que... ¿qué te voy a contar yo a ti? Pero un momento, ¿no se supone que la chica que abusó del taxista era morena? ¿Una violación? ¿Pero de qué están hablando? Yo he venido aquí a renovar el DNI. Esto no nos lleva a ninguna parte. Eliminemos sospechosas. Esta, por ejemplo. Yo no descargaría sospechosas tan rápido. ¿Está bien? Esa es una reflexión interesante. Come huevos. Hay un testimonio que nos ayudará. ¿Usted estaba allí cuando ocurrieron los hechos? Pues estaba yo con mi Jorfon jugando al World of Warcraft cuando la vi subirse al taxi. ¿Podría describir a la chica? Era una diosa. Dios mío, qué figura. La mujer más maciza que he visto después de mi madre. Bueno, en carne y hueso. Porque verá, yo navego mucho por internet y le sorprenderían las cosas que se ven en la red. Por favor, céntrese en el caso. Oh, sí. La chica. Una preciosidad. Aunque no la recuerdo muy bien debido a que no disponía de suficiente sangre del cerebro. Se concentró tanto que sufrió una embolia. ¿De dónde salen estos testigos? Esto de casa no mucho. Creo que deberíamos considerar otras sospechosas. ¿Qué te parece Hannah Montana, la hija de Tony Montana? El famoso narcotraficante que monopolizó el contrabando de cocaína en Miami a mitad de los 80. Así que Hannah Montana. No puedo esperar más. Necesito saber quién es. Pero tenemos que esperar. ¡No puedo aguantar! Solo queda un último testigo. Si no aporta suficiente información, tendremos que cerrar el caso. ¿A dónde llevo a la chica después de recogerla? Me pidió que la llevase al faro. Me resultó extraño, ya que ya saben lo que se hace allí. Pero a una chica así no se la puede decir que no. ¿Y fue allí donde abusó de usted? Sí, fue allí. La chica sabía cómo dar placer. Me hizo sentir cosas que jamás había sentido. Fue... ¿Y qué fue exactamente lo que ocurrió? Por favor, no omita detalles. Y así fue como pasó. Bueno, ya la llamaremos si necesitamos algo más. Bueno, no nos ha aportado nada. Así que se acabó. Espera, espera. Aquí pone que encontraron un vello púbico en uno de los taxis. Analicémoslo. Debe ser los resultados. Voy a hacer científico forense y ya tenemos los resultados. ¿Y cuáles son las conclusiones? Que sois idiotas. Esto no era un vello púbico. Era un fideo. Vaya, entraste con todas las especulaciones. Esto es un duro revés para la investigación. Vamos a tener que abandonarla. Pero estamos tan cerca. ¡No hemos avanzado nada!
¡No hemos avanzado nada! ¡Ya lo tengo! ¡Ya sé dónde está la chica! ¿Qué te hizo pensar que estaría aquí? No lo sé, pero es que últimamente no pasamos tiempo juntos. ¡Eh! ¡Mira eso! ¿No es aquella una de las sospechosas? ¡Alto, policía! ¡Deténgase! Policiales, baja del vehículo. Llega ese vehículo.